Siempre decimos que la disputa de fondo es cultural, fundamentalmente cultural, y los hacedores, los gestores culturales y todos aquellos que están involucrados en las industrias y en la economía de la cultura en general tienen mucho que aportar en esta disputa, que siempre decimos nosotros es el desarrollo humano, que el desarrollo económico tiene que estar subordinado al desarrollo humano, y en ese sentido este proyecto está aportando mucho, pero creemos, tenemos muchas expectativas en la gestión de Teresa y de que realmente este Ministerio de Cultura está dando que hablar, pero va a dar mucho más que hablar en el futuro para poder restablecer valores de solidaridad, de desarrollo humano. Los MICA surgieron de alguna manera para eso, para apuntalar a ese sector que muchas veces por la mano invisible del mercado, porque la mano invisible del mercado lo que hace es concentrar, monopolizar y excluir. Y ahí, si no está el rol del Estado y la firme decisión del gobierno nacional, y hoy de una ministra como Teresa Parodi que dice, tenemos una sede administrativa, pero 23, 100 o 200 sedes operativas. Muchas gracias y que disfruten de este MICA Produce. La identidad cultural nacional, la posibilidad de contar con una industria y con un sector económico de la cultura que absorba y que inserte a los artistas, les permita circular, les permita sostenerse, permita al público acceder a todos esos bienes materiales y simbólicos, es fundamental para que la soberanía argentina se sostenga, porque se sostiene en lo que somos, se sostiene en nuestra manera de ser, en nuestro universo simbólico, en nuestra cosmovisión. Ir a cada región, encontrarse, generar un espacio de encuentro, que es lo que debe hacer el Estado, generar espacios para la asociatividad, y la misión que me encomendó la ministra fue poder profundizar políticas como esta y que en el marco de otras políticas vinculadas a fortalecer el sector de la cultura, esto forme un sistema que dé realmente mucha más potencia. La patria profunda se construye definitivamente en la cultura, sale de ahí, es ahí. Una nación es ahí, y ese ahí es donde el pueblo elabora su manera de ser, su forma de decir de sí mismo, las herramientas que elige para identificarse, para mostrarse, para nombrarse a sí mismo nación. Nación con una tremenda huella digital, nación argentina. Pero este modelo de gestión colectiva, esta mirada del país desde estas políticas de Estado, con un Estado comprometido, un Estado que nos representa a todos y se basa en la inclusión, la equidad, la diversidad, la libertad de expresión y la soberanía.